Muy buenas, compañeros. En el anterior vídeo de la ruta de Isla Cristina, así fue como terminamos el vídeo, ¿vale? Llegando al destino donde íbamos a desayunar con los compañeros. Un nuevo grupo, una nueva aventura y bueno, espero que os guste y nada, vamos al vídeo. Bueno, pues ya hemos desayunado, nos vamos a enseñar un poquillo aquí los coches y vamos a salir en breve. Hoy, como he dicho, cambiamos de grupo. Tenemos Montero, tenemos Jeep, Land Rover, Toyota, Nissan. Hoy hay más Nissan. ¡Oh! Hasta el Vitarilla. Este que va a salir hoy va a salir en el vídeo, vamos. A Patro. A Novara. A otra jipeta. Mira esto, tú. Los grilletes y todo, que bien puestecito. Esa nevera, tú la abres y cae para abajo. Y cae para abajo, Cae para abajo, ¿eh? Está muy guapa, tú. Buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos viendo. ¿Estás viendo? Sí. ¿Cómo está todo montado? Esa es la que se va para abajo, ¿no? ¿Has visto? Es una gloria, tío. Muy cómoda, ¿no? A ver. ¿Dónde tiene que subir la...? Hostia. Es una pasada. Una pasada. ¿Pero esta la has hecho tú? Sí. Ah, ¿eso es hecho? Hostia, tío. Yo es que me he dado cuenta por la soldadura y todo el rollo. Claro, digo, pero eso es por mí, además, tiene algunas equivocaciones, ¿ves? Te das cuenta. Sí, pero vamos, que escúchame. Hay otro agujero. Que no salió, no salió de la altura. O sea, una pasada, ¿eh? Me mola mucho. ¿Y esto qué es lo que haces tú que subes? Ah, subes esto, todo, tío. Estás así, tira, haces de palanca y lo enrasas. Ya, vale. Y cuando lo metes, sueltas y lo que haces es que apoya en el suelo, ¿no? Ahí apoya en el suelo, allí dentro se engancha en dos petritas que tiene y así. Ya queda ahí. No se mueve. Pues esta la venden y se vale una pasta. Está interesante. Vale 500 pavos, una pasta. David, y baja y se te queda. Está muy guapo. Y mira que curradita la instalación y todo el rollo. Sí. Está mola, mola. Pues ahí tiene su convertidor ahí dentro. Ahí también dentro metido, ¿verdad? Ahí tiene dentro, bastante espacio. Ahí lo metí. Tenía un compresor allí, que por eso está hecho aquí, pero el compresor se me puso malo, no iba bien. Me empujaba un poco, entonces ya compré uno de estos, pero este no, no es, entra. Eso no grande. No entra en el hueco. Entonces, pero además hay perfecto, pues aquí también. Está bien, está muy bien. Va a llevar depósito de agua. Ahí detrás, ¿no? De 55 litros. Está preparado. Y aquí lo enchufa, ¿no? Ahí lo enchufo para algo. Eso vamos a tener que preparar para limpiar. Yo lo tengo con el de los limpios, lo tengo yo. Yo lo puse la bombita, la llevo también. Ahí dentro. Con un presostato. Claro, para que haga para la presión. Ahí está, cuando coge presión, pan, pare. Porque si no, la primera que la puse me enchufaba la manguera, me la ensortera, la partió y eso era horroroso. Claro. Agua, todo el agua ahí dentro. Le metí un presostato en medio. Claro, y cuando llega la presión, para. Pues está de lujo, vaya. Vamos a seguir, que nos vamos ya, ¿no? Sí, vamos a salir en breve. Aquí tenemos otro G. Esto es de G. Esto es reunión de G aquí. ¿Tú eres el famoso. ¿Famoso? Claro, no. Sí. Y ahí tenemos. Yo cuando vi tu vídeo, fui para ahí. Para adelante,
te copio. Ahí bien, nada más ir por detrás, ¿no? Sí, vamos por atrás. Vamos delante un GR y vamos detrás de, vaya, vamos de los últimos. Vale, vale.
verdad tú eres la que graba. Claro. Al final la gente con tu marido, con tu novio, y al final la pobre es ella. La repartera y charachera. Yo grabo ratillo. Sí. Pero está espectacular. Después el trabajo es en la casa. Sí. El editar ese gran trabajo. Está, mira, sí. Una pasada. Nene. Dale hierro ahí. Ah, muy ligerito, eso pasa muy bien. Bueno, aquí hemos hecho la paradita para echar una fotito del grupo. Ahora
Ahora os enseño así un poquito, aunque los coches más o menos los habéis visto. Estos dos serán los que no habéis visto, que venían por atrás. Y nada, un buen grupo, la verdad que un buen grupo. Ahí estamos para ahí. Bueno, le vamos a quitar un poquito de presiones, que lo llevaba en 2 kilos. Lo vamos a poner en 1.6. Vaya que desllantemos. Y Adri creo que también le va a quitar un poco, que lo lleva también alto. Uno, seis casi. Vale. ¿A cuánto lo voy a poner aquí yo? 1.7. 1.7. Es que íbamos a 2 kilos. Yo me he quedado ahí en el río patinando. Para que intentaba ver si salía moviendo la dirección, pero que va. Y me dice, tú vas a pinchar. Digo, no, yo pinchar. Este ha pinchado los bloqueos. A pinchar, bloqueo. Este le gusta mucho la teclita. Yo todavía no lo he usado. Mira, mira el conducto. Mira el conducto que va a llevar ahora el patro. Niño. Niño. ¡Ay, ay, ay! ¿Va a llevar todo el patro? ¿Eh? ¿Va a llevar el patro? Los chicos, no pueden faltar. Bueno, a ver, para una vez que está haciendo, pues vamos a grabarlo, a ver, para que quede constancia. Y mira cómo están estas negras. Me toca perrito. ¿Cómo era? Ah, era. Cachorro. Cachorro, no. Aquí, ¿cachorro sí, era? Aquí en Portugal se le dice cachorro a la zarcilla metida en el pan. La puerta, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, vamos a ponernos allí con el grupillo y nada. Ahora. Ya tenemos comida ahora y dos. Ya. Poquita pasta, Gabri. El primer bocado. Que te grabe. Espérate, voy a con vaso. Venga, dale un bocado. Un bocado de esos que se disfrutan. ¿Qué te veo yo a ti? Un gato ahora. Que tú tienes la boca más grande. Ya ves, ¿cómo sabes? Ahí está. Medio pescado. Venga, propio. Venga, 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 bocadito. Pero no le vayas a dar primero. Nada, oye. Venga, el primero. Ahí. Ahí. Bueno, vamos a comer. No, yo le voy a dar primero. ¿Alguien tiene otra? Venga, vamos a probarlo, muchachos. Es ketchup picante. No.
bueno, pica o no. Una milla. Compañeros, pues ya estamos entrando a Mértola, ya hemos acabado el segundo día de ruta, no hemos podido llegar al mirador y bueno, hemos tenido al final un poquito de retraso, pero bueno, ya estamos por aquí. Bueno, pues volvemos a nuestro amigo chino, otra vez chino, somos clientes VIP. Hasta luego, vamos para dentro. Más fiesta americana. Más fiesta americana que el niño. Bueno, por si acaso, tres rollos cinta. Que no nos falte más cinta. Bueno, pues hemos cenado aquí en Novo no sé qué. El restaurante ese. Ha salido más o menos de media. ¿Cómo ha comido? La verdad que muy bien. Pues va, claro, con el idioma, que ahora no uno puede poner a pedir. Hombre, claro, al final ellos hablan portugués. Hablan un día de mi. ¿Cómo es? Bichoto. Bichoto. Las migas, hemos pedido unas migas. Las migas son muy diferentes allí a España. Es un cacho grande. De pan ahí como mojado. Pero bueno, con una costilla estaba muy bueno. Y un filete, era solomillo de cerdo negro, porco negro. Y muy bueno también.
Así que bueno, ha salido 80 euros. Sí, 20 euros la persona. 80 ¿verdad? Euros los cuatro. Está bien. Hemos comido bien. Así que vamos a buscar a veces un heladito. Con el frío que hace, vamos a que no quiere helado, tío. Un heladito. Hostia, mis bragas. Hasta aquí. ¿Qué se pone braga? No se pone. Me he puesto la braga, coño, para estar calentito. Así que bueno. Helado. Ahora vamos enseñando. No hemos grabado la comida, hemos comido, tenemos mucha hambre, hemos comido y no hemos grabado nada. Este es el hotel que estuvimos el año pasado. Y ahora pues estamos allá arriba. Y esta gente se van y ni me esperan ni nada. La verdad que... ahí va un compañero. Ahí va un compañero. Ahí. Otro. Otro, Carmelo, mira el Carmelo. Buenos días, compañeros. Bueno, pues estamos otra vez con niebla. Ya tenemos aquí todas las cosas preparadas. Adri va a venir con el coche hasta aquí para cargar, porque como sabéis, nos pilla lejillos. Y esta es la entrada que yo digo. Que fíjate tú. Fíjate tú que entrada, mira. Y el pedrusco que tiene aquí esto. Pero bueno. No dormido en la casa, lo malo que tiene mucha humedad. Y estamos todos con la garganta que no vea. Creemos que es de la humedad. Porque durante el día vamos abrigados. Incluso llevo las bragas, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a empezar el tercer día. Y último. Bueno, vamos andando para el coche. Hemos metido un coche para no... Y mira lo que hemos visto por aquí. De punto. Vamos, esto me recuerda a mi madre, ¿sabes? Mi madre cuando se pone ahí con la bujilla. Mira, mi hermana. Esto aquí pues será algo. Mira, y esto, hasta esto es de punto. Cosa más chula, ¿eh? Ostras, el banco también es de punto. No, ve. La sombrilla y todo. Mira, corazones, bonito. Eso será algo típico aquí de la Navidad o no sé. Bueno, vamos a coger el coche. Son las 8:15 más o menos de la hora española. 7:15 de aquí. Y nada. Vamos a coger el coche, vamos a reunirnos con el grupo. Saldremos y desayunaremos por el camino, me imagino. Okay. Y ya está, a ver qué depara hoy el día. Esperemos que depare acción. Acción buena. Bueno. Aquí son. Bueno. Aquí está la máquina. Algo que cuestón. Vamos a... una vueltita de reconocimiento, que estén todas las ruedas. Nada, vamos para allá. Bueno, pues empezamos la ruta y ya entramos aquí en los caminos. Como veis, un día con niebla otra vez. Adri, vamos, lo llevamos ahí atrás. Ahora iremos cambiando de posición y eso para grabar y nada, vamos a ver qué se presenta hoy. Bueno, pues aquí tenemos el grupillo más o menos el mismo de ayer, creo yo que el mismo. ¿Y ya cómo va eso? ¿Mucha niebla? ¿Niebla está frío? Y la gente conduciendo. No veas tú, adelantando, los portugueses adelantan a muerte, o adelanta. Que
te engancha. Mercedes con el remolque, escucha, repetía. Jefe, no. Es más, aquí entra, esto de aquí, no sé qué será. Es un coto, algo, y va con un remolque de perro. Vamos con un remolque de perro. Estamos aquí esperando un coche o dos que tienen que venir por ahí. Y ya pues arrancamos otra vez todo. Este es más resfriado. La humedad de la caza. La humedad de la caza. Este es más resfriado. La caza muy bien, pero tiene mucha humedad, tío. La humedad de... El cuarto baño que nos tira. La ducha. Y hace una piscina olímpica. La ducha hace una piscina. Pero bueno. Está bien.
Poniendo con la hamburguesita, gasón. Hamburguesita. No he parado ya. Para que la GoPro, como todo, como siempre. Que siempre GoPro es buenísimo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Falla más que una escopeta caña. La hamburguesa, sí. La albóndiga de sepia, muy buena. Me invita a los compañeros. Para probarla. Ya le está haciendo la suya, baby. Es capaz de la voltereta con el carro. Justo me da. Mira, quiere más. Ya se la pae. María ha comido la hamburguesa, está con los risquetos. Mira algo, ¿vale? Y ahí están los compañeros terminando de comer. Ya más o menos nos dice Carmelo que era una orilla de ruta por ahí. Y nos vamos a comer, ¿cuánto nos vamos a comer ahora para Málaga? 4 horitas. Ahora vamos. Bueno. Vamos a ir comiendo. Y no, ya hemos comido nosotros. Van con el equilibrado y todo. Sí, sí. Vale, ahora tú dices vale. Después de salir de la ruta te lo voy a decir yo a ti. Bueno, después ya veremos. Para que algunas pesas que para caer. Perfecto, tío. Mm. Ni vibración, vamos, iba. Discovery va con el cristal que rompimos y una luz que se ha encendido el freno mano, que eso como siempre será el sensor del freno de mano, que está ahí o por barete. O uno de los cablecitos que lleva. El de esto, cuando tú subes el coche, trae unos cables que creo que son los avisadores de las pastillas. Creo, tengo que mirarlo. ¿Qué pasa? Que lo prolonga para que pueda tener más descuelgue. ¿Qué ha pasado? Porque creo que en uno de los descuelgues ha tirado un poquillo y es capaz de haber partido otra vez el cablecillo. Jamón. Jamón del Pepe. Ay, 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 está muy bueno, Pepe. Buenísimo. Así que nada, vamos a ver ahora, seguirá grabando David. Bueno, compañero. Pues ya. Ha acabado el finde, o el puente. El puente, mira, había un puente, lo había muy corto. Este puente de diciembre se ha acabado. Hemos repetido otra vez con el club de Isla Cristina. La verdad que de 10, tanto ellos como la ruta, tanto Rafael, que el primer día nos hemos ido con él y su grupo, el segundo y el tercer día que nos hemos ido con Carmelo y la organización, su grupo y tal, y bueno, de 10, la verdad que... La verdad que muy bien. Recomendable, una ruta. El año pasado fue un poco más extrema por el barro y el agua. Este año ha sido más tranquila, pero bueno. Me venía bien también, iba con el niño. Iba con el niño. La primera vez. Una rutita así más familiar, que va guay. Pero pues son las 6. Son las 6:20, tenemos 4 horitas. Así que bueno, vamos a pillar carretera ya. Sí, porque hemos limpiado los focos, la matrícula, para allá, porque no hay lavado aquí. Y ya allí en la. Ya allí en la casa, como yo digo, yo primero antes de lavarlo tendré que llevarlo con el cambio del cristal. Y ya después. Porque la rosa no es el cristal. Y ya después. ¡Cada aquí! ¡Mira este! ¡Mira dónde va! Yo. Tú sabes que es más, pero mira que te ha pasado allá donde lo ves. ¡Mi nini! ¿Dónde va? Así que nada, chicos. Mira, otro lobo de gato. Vámonos. Espero que os guste el vídeo. Intentaremos hacer lo mejor con la edición. Son mucho carril, ¿vale? Pero bueno. A ver, poner un salpique de carriles después. Espero que os guste y nada. Nos vemos en el siguiente, que ya mismo tenemos por ahí otro lío. Ya, a ver. Hay que comentar, me gusta. Como me gusta, comentar y compartir y todo eso. Nos vemos. Bueno, y nosotros pensábamos que iban a ser solo 4 horas. Y al final, pues fueron algunas más. Porque pillamos mucha retención. Y bueno, no nos quedó otra que tener paciencia, hablar por la emisora, escuchar música y con muchas ganas de llegar. Lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y nada, espero que os guste.